El resultado de las elecciones en el País Vasco no va a alterar el tablero de la política nacional. El Partido Nacionalista Vasco necesita al Partido Socialista para gobernar en Euskadi. Ha tenido un muy buen resultado el Partido Socialista con esos 12 escaños, ha subido dos escaños. Y el PNV, aunque ha empatado con Bildu, a 27, sumando, pueden gobernar con tranquilidad. Y por lo tanto el Partido Socialista se garantiza que los cinco escaños del PNV le van a ser fieles en el Congreso. Hoy eh, Pedro Sánchez podrá dormir tranquilo porque uno de sus socios eh, que podía haber tenido la tentación de romper, pues va a seguir fiel, no se va a mover. Y el otro tampoco. El otro que es EH Bildu, que ha sido el gran triunfador de la noche. EH. Bildu ha empatado a 27 escaños con el PNV, lo cual significa algo muy importante, que la negativa de Pello o Chandiano a calificar a ETA como terrorista no ha tenido ningún coste electoral. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta para saber cómo se está moviendo la opinión pública y los votantes en el País Vasco. Gran éxito, por tanto, de H. Bildu, que consigue un éxito histórico. Es verdad que se ha quedado a 30.000 votos del PNV, pero le ha empatado en escaños. Por otro lado, en la izquierda eh, Podemos ha desaparecido. Eh, Sumar ha conseguido un escaño que desde luego no es ni mucho menos los seis que tenía ese espacio en las anteriores elecciones, eh, que era eh, Unidas Podemos, el partido que se presentaba. Es decir, que ese espacio pasa de seis a uno, pero no desaparece. Y también es importante que Vox haya mantenido en Álava su escaño, lo cual ha impedido que el Partido Popular que podía haber aspirado a ocho escaños, se haya quedado con siete. Sube el Partido Popular un escaño, pero se queda como un partido todavía irrelevante en la política vasca. Pero, en definitiva, lo importante es que este resultado mantiene sólido el bloque de investidura y la segunda conclusión importante es ese éxito de Bildu, a pesar de no calificar a ETA como banda terrorista.